Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza, y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre amor, amor, poesía en canción. Con esto nos referimos a analizar recursos poéticos en canciones, con la finalidad de identificar, explorar y analizar los recursos poéticos que se encuentran en las canciones. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión trabajaremos el aprendizaje esperado. Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés y su propósito es analizar recursos poéticos en canciones. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, ahora que dijo lo de las canciones, ¿no le ha pasado que hay canciones que no puede dejar de tararearlas? ¡Claro! Y no solo a ti te pasa. Es algo que sucede con las canciones y que tiene que ver con muchos factores, algunos de los cuales conoceremos en esta sesión. Sí, porque hace una semana escuché una canción y me descuido y empiezo a cantar eso de ¡ay, arriba, ay, arriba! Ya sabe cuál, ¿no? Esa de... Creo que sí, pero ¿por qué no nos muestras un poco de la canción? Tal vez, si escuchamos un fragmento, podemos analizar el por qué es tan pegajosa. Mire. ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Con esto llevo toda la semana. ¿Usted la conocía, profesora? Por supuesto. Es la bamba. Originalmente es un son representativo del estado de Veracruz, pero es una adaptación que se hizo a finales del siglo XX para la película homónima, es decir, llamada justamente La Bamba. No me diga, yo que pensaba que era una canción muy moderna. No, no tanto. De hecho, la letra tiene una estructura tradicional en la lírica española, por las rimas, versos y su distribución. Ahora que lo pienso, es un buen ejemplo para realizar un reto. Observen con cuidado el fragmento. Después, repitan las palabras enfatizando las letras subrayadas y escriban en su cuaderno qué efecto les provoca esta repetición de sonidos. ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! Como que me pone de buenas esa repetición de la R, profesora. Tienes razón, Enrique. No es casual que te divierta repetirlo, pues esta repetición, conocida como aliteración, es el uso de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase, que hacen que se nos peguen las canciones. Claro, sí, sí, sí. Esto significa que es una estrategia para que la canción sea incluso difícil de olvidar. Así es. Ahora veamos el comentario de una de sus compañeras acerca de este tema. ¡Corre video! Para mí la metáfora es una figura retórica que expresa semejanzas en las comparaciones. Y las figuras literarias que podemos encontrar en las canciones son muy parecidas a las de los poemas, por ejemplo, la rima, la aliteración y la repetición de palabras. A mí me gusta detectar la rima en los versos de las canciones y en ocasiones cambiar la palabra por otra que rime.
¡Qué interesante lo que nos comenta la alumna! Profesora, con todo lo visto hasta aquí, bueno, me doy cuenta que la literatura y las canciones que escuchamos tienen una relación estrecha, ¿no es así? Claro, Enrique. Estas expresan sentimientos que el autor plasma en sus letras y es la principal característica del género lírico, al cual pertenecen las canciones. Es fácil detectar que algunas canciones y los poemas comparten una misma estructura. Y muchos poemas se han musicalizado, como este del escritor uruguayo Mario Benedetti, titulado Te quiero. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. ¿Por qué creen que este poema se pudo musicalizar? ¿Qué piensan de ello? Sí, al escuchar la lectura suena que tiene ritmo y cadencia. Entonces me imagino que se puede acompañar con música este poema. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Yo he de confesar, profesora, que por ahí en algunas últimas hojas de algunos cuadernos escribí algunos poemas y ya hasta quiero agarrar mi guitarra y ponerles música. Muy bien, pero ahora hay que decir que algunas canciones utilizan versos y, claro, aspectos poéticos a propósito para ser cantadas. Pero, ¿sabe qué me gustaría entender? ¿Qué? Ah, pues, ¿cómo identificar ciertos aspectos poéticos en las canciones y cómo se construyen para impactar? Pues, pienso que no solo es la alteración o repetición. Así es. Lo primero que hay que hacer es escuchar más canciones y analizar sus recursos. Veamos lo que nos comenta el cantautor mexicano Fernando Delgadillo, representante de la trova mexicana. ¡Vamos a verlo! Ahorita les leo un poquito de poética que, bueno, pues puedo observar de mis mayores, ¿no? ¿Y qué papel juegan los aspectos poéticos en una canción y por qué son importantes? No siempre una canción tiene poética. Esto es histórico, ¿no? Siempre ha habido canciones que son solamente rimadas o algunas que llevan solamente un objetivo de diversión, ¿no? De recreativo. La poética es otro proyecto. Voy a leer un poquito de José Gorostiza, que me parece muy interesante. Es un fragmento muy pequeño, ¿no? Dice: el poeta tiene ideas acerca de la poesía en las que manifiesta la relación que existe entre él como inteligencia y la misteriosa sustancia que elabora. Estas ideas, hasta donde he podido observar, son tan precisas cada una en su aislamiento como las que se forma el artesano sobre la calidad de sus materiales o la eficacia de sus herramientas. Pero faltas de articulación y de método, no sería posible ensartarlas en un cuerpo de doctrina, sino nada más ofrecerlas en un estado de naturaleza, como impresiones personales que no alcanzan a penetrar en el enigma de la poesía. Aunque sí, cuando menos proporcionan una imagen de la personalidad del poeta. El poeta no puede, sin ceder su puesto al filósofo, aplicar todo el rigor del pensamiento al análisis de la poesía. Él simplemente la conoce y la ama, sabe en dónde está y de dónde se ha ausentado.
En un como andar a ciegas la persigue. La reconoce en cada una de sus fugaces apariciones y la captura por fin, a veces en una red de palabras luminosas, exactas, palpitantes. La poesía no es diferente en esencia a un juego de a escondidas en que el poeta la descubre y la denuncia, y entre ella y él, como en amor, todo lo que existe es la alegría de este juego. Qué importante es lo que nos comenta Fernando Delgadillo. Como él dijo, no todas las canciones tienen aspectos poéticos o retóricos. Y me gustó que nos leyera esta visión del poeta mexicano José Gorostiza, pues habla del sentir de un poeta y, aunque no lo menciona, de cualquiera que se vale de la poesía para escribir. Eso es cierto. Ahora ejemplifiquemos los elementos de una canción, tomando un fragmento de la que no se te puede quitar de la cabeza, solo que ahora en su versión original. Sí, 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 la bamba. Recuerden ir tomando notas, pues estas las servirán para futuros retos. Vamos observando y escuchando lo siguiente. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Como saben, las canciones pueden tener estrofas y versos. En este caso, una estrofa se compone de dos o más versos, y un verso es un conjunto de palabras sujetas a medida y ritmo o solo a ritmo. Lo que vemos es que para bailar la bamba, un poco de gracia y yo no soy marinero, aunque no llevan rima, sí tienen métrica, pues cada una tiene 7 sílabas. En lo referente a los subrayados en las dos primeras líneas, estos se llaman aliteraciones y consisten en la repetición de fonemas, es decir, sonidos, en un verso para causar un efecto musical. Maestra, ¿pero qué es una figura retórica y, bueno, para qué sirve? Claro, demos respuesta a tu pregunta para que quede más claro. Pongan atención. La finalidad de utilizar figuras retóricas en los poemas y canciones es embellecer, hacer más atractivo un texto, provocar diversos efectos expresivos a través de sustituciones de significado, asignaciones de dobles sentidos, repetición de sonidos o juegos de palabras, entre otras. Ahora escuchemos a la escritora mexicana Cristel Guska, quien nos va a ayudar a profundizar sobre el uso de las figuras retóricas en las canciones. ¡Vamos a escucharla! Las figuras retóricas son recursos literarios que permiten crear descripciones y narraciones que captan la atención de quien las escucha o las lee. Sorprenden por su originalidad y también poseen un gran poder sugerente y persuasivo, permitiendo una comunicación más eficaz. Estas figuras no solamente las podemos encontrar en el lenguaje literario de los libros, sino también en los medios periodísticos, publicitarios, políticos, en el lenguaje cotidiano sin que nos demos cuenta, e incluso hasta en las canciones. Quizá te preguntarás, ¿de qué te sirve comprender el uso de las figuras retóricas dentro de las canciones? Pues porque muy seguramente te has conmovido al escuchar las letras de varias de ellas. Y es justo porque se vuelven vehículos que nos hacen sentir determinadas emociones. En este sentido, es que los autores de canciones desean conseguir que veamos algo en nuestra mente. Un objeto material, un proceso espiritual. Es como pintar. Escribir haciendo uso de las figuras retóricas es como pintar un cuadro. Es la pintura animada de los objetos, de los lugares, de las personas que ahí habitan. Un cuadro que hace visibles las cosas,
a través de imágenes que mueven nuestro corazón. Como imaginarás, la descripción de esas historias que nos cuentan no serán bellas solo porque se utilicen vocablos más sonoros o palabras más rimbombantes, sino en la medida que se logre llevar el ánimo de quien la escucha a esa alegría, a esa tristeza, a ese amor del que quieren hacerle partícipe. En otras palabras, la calidad estética de una canción no dependerá de sus palabras simplemente, sino del uso que se les dé. De este modo, los autores, al escribir una frase, no solo se fijan en la parte gramática y técnica, sino en algo mucho mayor, que representa la elegancia del texto. Es decir, el uso del lenguaje con el fin de transmitir una emoción estética, poética, cuya finalidad también está en la de embellecer una forma de escribir. Y esto se logra a través de los recursos literarios. Tomen nota de lo que dijo nuestra invitada. Profesora, me gustaría que profundice acerca de algunas figuras retóricas mencionadas dentro de las canciones. ¿Podemos verlas? Claro. Identifiquemos una de las figuras retóricas más utilizadas. Veamos un fragmento de la canción Cielito Lindo. Observen el primer verso de esta estrofa. ¿Qué imagen les produce este verso? ¿Existe en realidad el color moreno en los cerros? Bueno, a mí la imagen que me produce es la de una sierra en un ambiente muy tranquilo, como el atardecer. Y no existe ese color. Efectivamente. En este verso se está usando la figura retórica llamada metáfora, que consiste en atribuir a una cosa las cualidades de otra. Aquí se embellece este verso asignando el color de la piel morena al monte. Así, en realidad, el monte es café. Veamos una estrofa más para aterrizar el sentido de la metáfora. Observen las dos primeras oraciones subrayadas en verde y luego las dos que están en amarillo. ¿Qué observas, Enrique? ¿Qué observan ustedes? Bueno, lo que observo es que se habla en lo subrayado en verde de alguien que nació en la cara buena del mundo. Y bueno, eso evoca que proviene de una familia o situación sin problema. En cambio, en lo subrayado en amarillo, la persona señala que nació en la cara mala y por eso lleva la marca del lado oscuro. Y eso significa que ha tenido una vida difícil. Eso está muy bien. Como te das cuenta, la cara buena y la cara mala aquí se resignifican. Y en el contexto, una se refiere a una vida sin dificultades y la otra con ellas. Profesora, ahora entiendo que es importante saber qué son las figuras retóricas, pues así uno entiende más el sentido de las letras de las canciones. Sé que hay muchas figuras retóricas. ¿Podríamos ver una más que se use frecuentemente en las canciones? Claro. Observemos y leamos la segunda estrofa y prestemos atención a las dos oraciones resaltadas en verde. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el mérito está en no quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Regresemos a lo subrayado en verde. ¿Qué observas? Pues a ver, en este mundo que va como la luz del pensamiento... Bueno, me parece que es una comparación porque aparece la palabra ¿cómo? Es decir, se compara la rapidez en la que va el mundo con la rapidez de la luz y el pensamiento. Pues lo acabas de explicar muy bien. Y esto que señalaste como comparación también es un símil, es decir, consiste en señalar una similitud entre dos términos diferentes, como lluvia por cabellos, luz por vida, entre otras. Y en otras palabras, que nos ayudan a encontrar el símil en una canción, además de cómo, son, cuál, semejante a, igual que, o tan.
Tome nota, entonces, para localizar los símiles. Profesora, ¿cree que podamos escuchar el extracto de una canción, por ejemplo, de nuestro invitado Fernando Delgadillo para realizar un reto? ¡Claro! Es momento de no perder la oportunidad de escuchar una de sus canciones con más figuras retóricas. Bueno, este es un intento, ¿no? Un intento. Mi canción se llama Entre Pairos y Derivas. He venido suponiendo en todos los días que me faltan tal cual si pudiera verlos como son. Solo quiero resumirte que al principio te pensaba y que hoy contemplo en ti la costa donde voy. Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar. Es que me deleito tanto escuchándome inventarte mi prisión. Es mi sueño preferido y no quisiera un día notar que este encuentro no me sucedió jamás. A mí que vuelvo a amanecer para tu aliento muchas más veces de las que hubiera confesado ayer. Que despido al sol poniente cuando he contemplado el siempre de tus ojos y por fin comienzo a ver que estoy dejando de callar que te amo, que me detiene esa respiración. Oh, oh, que atrae mi vida a tus puertos tiranos, a donde siempre apunto mi amante embarcación. Mi existencia, el pescador que a diario le tendió a la vida sus resplandecientes redes de ultramar, donde arde el astro poeta que se ilumina a sí mismo, viaja y sueña en su eterna senda solar. Lugar de brisa, oleaje y días añiles que siempre estaban conduciendo a ti, que siempre fueron signos invisibles, cursos intrazables a través de mí. Uno de los extractos de una de sus canciones que más me gustan. Vea. La piel hasta se me puso chinita. ¡Cierto! Y de la elección de un fragmento de ella, haremos nuestro reto, que consiste en identificar dos de las figuras retóricas que hemos trabajado: la metáfora y el símil. Pongan atención. Entre pairos y derivas. Te he venido suponiendo en todos los días que me faltan tal cual si pudiera verlos como son. Solo quiero resumirte que al principio te pensaba y que hoy contemplo en ti la costa a donde voy. Observen cuidadosamente los subrayados en amarillo y verde. Decidan, y a partir de lo visto, ¿cuál es la metáfora y cuál es el símil? Estamos por finalizar esta sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés y nuestro propósito fue analizar recursos poéticos en canciones. Recuerden que para apoyarse y reforzar el conocimiento de lo trabajado, cuentan con el apoyo de sus libros de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, realicen los ejercicios, respondan y vinculen las preguntas si lo ha aprendido. Sigan buscando en los libros que tengan en casa o en fuentes confiables de páginas de internet más figuras retóricas para reforzar sus conocimientos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre amor, poesía en canción. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio
aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx y tripulantes.cep.gob.mx.